Todo el mundo dice que la costa de Galicia es increíble, pero cuando les dije a mis amigos que iba a recorrerla en pleno mes de noviembre, me dijeron: "Estás loco, va a llover todo el tiempo, no vas a encontrar a nadie, te vas a aburrir, no vas a descansar, ni conocer sitios nuevos". La verdad, ha sido un viaje maravilloso. Fisterra para los romanos es el fin de la tierra, actualmente el final del camino, es un lugar mágico que debería todo el mundo ir al menos una vez en la vida. La jornada la empecé en uno de los sitios más emblemáticos de esta zona, que es la Cascada de Ézaro. Tiene que desemboca pues muy cerca del mar, ¿no? A nivel visual es muy atractivo por todo el entorno que la rodea, ¿no? Con esas paredes graníticas de proximidades del Monte Pindo. Atrae a gente pues de todas partes, y de hecho allí estuve charlando con unos chicos franceses que estaban recorriendo Europa en bicicleta y me estuvieron contando un poco de sus historias, del bonito que le pareció Galicia. Bonito, muy bonito, me encanta. Pienso que es un de lugar que yo prefiero más en Galicia. ¿Ya conocíais este sitio? ¿Os habían hablado o algo? Yo estaba preguntando a alguien la ruta, la dirección. Sí, la dirección para llegar hasta Murros. Y me dijo: "Tenéis que parar aquí, que hay una cascada y tal". Y así nos paramos. Yo creo que eso también es uno de los grandes atractivos, ¿no? Cuando viajas, preguntar a la gente más o menos de la zona, pues qué sitios pueden ir. Y estos eran estos típicos viajeros que van un poco siempre con la mentalidad abierta de conocer nuevos lugares, ¿no? Después de esta charla con estos chicos, seguí tomando la carretera de la costa. Hice algunas paradas pues en la playa Langosteira. El mar en este día tenía unas tonalidades un poco especiales, estaba muy tranquilo, entonces formaba unos reflejos así un poco curiosos. Siempre había algún hueco donde se filtraban rayos de sol, y siempre con algún elemento como un peregrino cruzándose y tal. Entonces son lugares que tienes muchos recursos que, si los unes a una foto, te pueden quedar instantáneas muy bonitas. Fisterra es un lugar especial, ¿no? Da igual que lo hagas con frecuencia o que sea la primera vez. Mucha gente ya considera que el camino no termina en Santiago, sino que tienen la necesidad de seguir a Fisterra. Tuve la oportunidad de compartir esta alegría con alguna gente de países muy tan diversos como Namibia o Italia, Francia, compartiendo una alegría común, ¿no? Que es el final del camino. Vamos a cantar la canción de los peregrinos. Tous les matins nous prenons le chemin. Tous les matins nous allons plus loin. C'est le chemin de Compostelle. C'est la voie de Compostelle. Ultreia, Ultreia. Bueno, hasta a mí me hicieron cantar. Nos estuvimos allí riendo, cantando. Terminar la puesta de sol, pues decidí que estar un ratito más, y bueno, allí me encontré pues con peregrinos que todavía alargaban la jornada, algunos de ellos quemando pues alguna prenda que habían utilizado a lo largo del camino. Y ya de vuelta hice una parada en Fisterra, sobre todo por la zona del puerto. Ahora mismo destaca también un edificio que rompe un poco esa arquitectura tradicional, pero de una forma bastante atractiva visualmente. Y es el edificio de la lonja, ¿no? Me parece un elemento que añade más belleza al conjunto. Me marché de Fisterra contento por toda la experiencia de compartir este momento con esta gente, con fotos creo que bastante buenas y con las ganas de querer volver.